Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, es un gusto poder acompañarlos hoy en su noticiero Voces en Libertad. Les saludan a Gilmara Vilches y hoy es 22 de mayo y estas son las informaciones más importantes del día. Y es que oficialmente la Alianza Cívica convocó al paro nacional para este jueves 23 de mayo. Es un paro de 24 horas y estos son los detalles que anunció la Alianza Cívica en conferencia de prensa junto a otras organizaciones como el Comité Pro Liberación Presos Políticos y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Veamos qué fue lo que dijeron. Convocamos a un paro nacional. Este paro será efectivo a partir de las 0 horas del día de mañana jueves 23 de mayo y culminará a las 11:59 del mismo día jueves en el que se cumple una semana del vil asesinato de Eddie Montes Berlín. En la víspera de este paro, invitamos a todos los nicaragüenses, particularmente aquellos que estén en un medio de transporte, a un pitazo nacional a las 6 de la tarde de esta tarde del día de hoy. Y el día viernes, todas las personas que se encuentren en sus puestos de trabajo, que hicen la bandera nacional a las 12 del mediodía. Este paro será un paro cívico y pacífico que abarcará todo el territorio nacional, todas las actividades económicas, salvo aquellas que por su naturaleza tengan que mantenerse para preservar las necesidades básicas de la población. Instamos a los empleadores a no tomar represalias a los trabajadores que decidan sumarse al paro. Ya hay amenazas que se están dando desde el día de ayer. Se ha amenazado al sector comercial, por ejemplo, a los mercados, con quitarles las licencias si ellos cierran. Han sido publicadas hoy en la mañana amenazas a través de uno de los diarios que se ha hecho, por ejemplo, el sistema bancario, alrededor de intervenir el Estado con diferentes acciones si estos participan. La realidad es que esas son decisiones que tendremos que tomar cada quien en lo personal, y por eso hemos explicado por qué estamos haciendo este llamado al paro. Obviamente hay que entender que estas amenazas van a producir algún tipo de consecuencias, en el sentido de que habrá gente que por esas amenazas prefiera no irse al paro. Y por eso en esto hay que ser claro que, a diferencia de los paros anteriores, aquí las condiciones hoy son distintas, y por eso hemos visto cómo estas amenazas se están dando ya a lo largo de los últimos 2 días. En nuestro caso hemos sido censurados, vapuleados, balaceados, amenazados de muerte, encarcelados, censurados, y nuestro canal ha sido prácticamente confiscado por el gobierno. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción.
sumen a este paro. La Alianza Cívica, los estudiantes también estaban haciendo un llamado a las distintas universidades del país y a los centros educativos para que se sumaran en un paro educativo para este paro nacional convocado el primero de este año 2019 y que durará 24 horas, pese a que en redes sociales y distintos actores habían pedido que durara un poco más. José Dan Aguirre decía que no se extendía por más tiempo para no afectar a aquellas personas que posiblemente podrían perder sus empleos en una economía que ya está bastante golpeada. Vamos a estar pendientes mañana de ese paro nacional y de lo que ocurra. Recordemos que este paro fue motivado luego de que el preso político Eddy Monte fuera asesinado en la cárcel La Modelo y además de que la Alianza Cívica decidiera levantarse de la mesa de negociación. También el gobierno emitió otro comunicado por la mañana en el que decía, en vísperas de este paro nacional, que se comprometía a la liberación definitiva a más tardar 18 de junio de 2019 de excarcelados en convivencia familiar o arresto domiciliar, de los que se encuentren encarcelados todavía y de los que tienen proceso abierto en ausencia con causa en trámite. Y sobre los excarcelados tenemos un reportaje especial de Nicaragua Investiga para Voces en Libertad, donde María Dilia Peralta, excarcelada este lunes, denunció que a ella y a su esposo Cristian Fajardo de Masaya, quien los detuvo fue el ejército de Nicaragua. Veamos sus declaraciones. La presa política María Dilia Peralta Cerrato, excarcelada este lunes 20 de mayo bajo el régimen de convivencia familiar, confirmó que fue el ejército de Nicaragua el encargado de apresarla junto a su esposo Cristian Fajardo en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica el 22 de julio del año pasado. A nosotros nos detiene, nos retiene por horas el Ejército Nacional de Nicaragua. Después, casi a medianoche, nos entrega la policía y la policía nos lleva al Chipote. Asegura que en el Chipote, donde estuvo los primeros meses, los interrogatorios eran prolongados, en horas no adecuadas y cargados de insultos y maltratos psicológicos que le han causado traumas profundos. A mí no me han tocado de manera física, pero el maltrato psicológico se me ha hecho físico. Yo tengo trauma, no puedo dormir bien en las noches. Yo creo que hasta se me miran las grandes ojeras que ando. Yo padezco el colon irritable, a mí todo me da diarrea, el nervio y se me hincha el estómago horrible. Sin contar el nervio y los disparos de adrenalina que me dan si escucho sonidos metálicos o de triquitraca. En la cárcel de mujeres los tratos también eran inhumanos y violatorios de derechos humanos, como una ocasión en la que asegura que la sacaron de su celda para castigarla por haber protestado luego que varias funcionarias del penal les quitaran algunas banderas de Nicaragua que ellas habían colocado en sus camarotes. Y mira, ese día me quitaron un pantalón, el calzón que hiciera sentadillas así en pelota, me quitaron la camisa, fue un registro completo ese día. Y o sea, uno con su vergüenza, aquello que uno se siente abusado completamente. Y entonces me dejan sentada ahí por horas, hasta que salió el sol, mira. Pasaron las mujeres de las comidas, a las 4 de la mañana, salió el sol y yo así. Y yo toda cansada, o sea, desde la madrugada y el estrés de que no sabía dónde me llevaban. Yo me le acerqué a una de las compañeras del cuarto y le digo, mira, Pati, le digo, si yo no regreso, le digo, hagan algo. Porque lo primero que pensé es que me iban a ir a matar. Yo me le acerqué a ella y le dije eso. Imagínate qué desesperación. Para María Dilia, la pesadilla aún no ha terminado. Ella asegura que solo se sentirá libre cuando Daniel Ortega deje el poder. María Dilia Peralta Cerrato forma parte de 100 personas que fueron excarceladas este 20 de mayo. Ante la aproximación de la fecha límite acordada entre la Alianza Cívica y el gobierno de Daniel Ortega para la culminación de este proceso. Sin embargo, hay una enorme cantidad de presos políticos que aún continúan detenidos y que ni siquiera se sabe si se encuentran en la lista de conciliados porque ninguna de las partes involucradas en el proceso de negociación ha dado a conocer esta información. Este es un reporte especial de Nicaragua Investiga para Voces en Libertad. Bueno,
Agradecemos a la periodista Jennifer Ortiz por este reporte especial y siempre sobre el tema de excarcelados. Kenia Gutiérrez, quien salió también este lunes junto a María Dilia, denunció a Radio Darío las condiciones en las que la tenían en la cárcel La Esperanza y además mencionó que presas políticas como Irlanda Jerez son sometidas a torturas continuamente. Oigamos. La ciudadana Kenia Gutiérrez volvió a su casa tras 9 meses de encarcelamiento por haber participado en protestas contra el gobierno en el municipio El Viejo. He pasado momentos muy difíciles. Desde el día que me llevaron de aquí, aproximadamente a las 11:30 de la mañana o 12 del día, me preguntaban por personas de acá de Chinandega que fueran reconocidas, que participaban en marcha, quién financiaba. Simplemente le dije que nada de esto era cierto y que no le iba a dar nombre de nadie porque era todo Chinandega quien estaba participando en las marchas. Gutiérrez no fue liberada, solo goza de régimen domiciliar. Ella escribió un versículo religioso en una de las actas que le obligaban a firmar ante las audiencias donde la presentaban, acusándola de financiar las marchas. Iba a firmar, pero quería escribir algo, quería decirle algo. Lo primero que escribí fue eso, que leyera el Salmo 58. Dice que hay personas que vienen maldito desde el vientre de su madre. Realmente lo creo así. Leonila Gómez, madre de Kenia, se refirió al calvario que viven las madres de presos políticos y de todas las víctimas. Yo, mis oraciones son para toditas las madres que han perdido sus hijos y los que no los encuentran, que los dan por desaparecidos, y también por las que los tienen presos y por esas mujeres también. Kenia Gutiérrez compartió celda con Irlanda Jerez, otra de las presas políticas emblemáticas, quien enfrenta un grave riesgo dentro de la cárcel La Esperanza. Las presas comunes le pasan diciendo que Irlanda no va a salir viva de ahí, que la van a matar, pero que a Irlanda más, que ella no va a salir viva de ahí. Porque a Irlanda nunca le han doblado el brazo, nunca se ha sometido a nada de lo que ellas quieren. Desde Chinandega, Katia Reyes. Que ha convocado el sector privado y los invitamos a ustedes a que hagan su video sumándose a esta causa por la libertad de todos los nicaragüenses. Paro Nacional Eddie Montes, héroe nacional de la lucha cívica por una Nicaragua libre. Eddie Montes, presente. ¿Por qué se ensaña el gobierno de Daniel Ortega con la presa política Irlanda Jerez? Esto piensa su esposo Daniel Esquivel. Oigamos. El ataque contra Irlanda, tanto económico como físico, como mental, porque han tratado de torturarla psicológicamente, ¿verdad? Todos sabemos que se han ensañado tanto con ella porque ella es una mujer firme, digna, valiente. Una mujer que no se doblega. Y sus principios son inquebrantables. Ella dice que ella puede traicionar sus intereses, pero nunca sus principios. Definitivamente eso les ha carcomido, les ha dolido, que una persona a la que han atacado de todas las maneras posibles nunca se ha doblegado y no se va a doblegar. Irlanda es una persona patriota, ama a su patria antes que a su familia, antes que a sus hijas, antes que a mí. E igual va a seguir firme. Y ella ha dicho que aunque le cueste la vida, Nicaragua va a ser libre. O sea, es una persona que sus convicciones son tan fuertes que nada la va a doblegar. Entonces, eso al régimen le duele porque desde la cárcel ella sigue en resistencia, sigue protestando, sigue siendo una mujer frontal que ama a su patria y que lo que reclama es libertad para su patria. Entonces, eso a los señores Ortega Murillo y sus funcionarios le duele porque no han encontrado el punto débil de ella y no lo tiene. Su familia, sus hijas, yo como su esposo sabemos que Irlanda ama a su patria y nos ha dicho que no se va a doblegar ante nada ni ante nadie. Que simplemente ella lo que tiene es un grito de libertad, un grito de democracia para Nicaragua, que Nicaragua vuelva a ser república. Y lo que les molesta es eso, en definitiva, que aunque la ataquen de todas las maneras posibles, ella nunca da su brazo a torcer y no lo va a dar, porque es una persona con unas convicciones muy fuertes y con una fe en Dios muy fuerte de que esto va a pasar y que
vamos a salir adelante. El costo económico ha sido enorme. Estamos hablando de 2 millones o más de dólares en pérdida, en bloqueo, en el robo de su negocio. Y las amenazas de muerte hacia su madre y hacia sus hijas, pues empujaron a la familia a decidir mandarlas al exilio donde pueden estar más seguras. Porque la realidad es que aquí en Nicaragua nadie está seguro. Sin embargo, Irlanda dice que ella puede quedar en la ruina, pero que este gobierno se va a ir y que la persona que trabaja es inteligente hace dinero nuevamente. Ella está enfrascada en su lucha democrática, en que Nicaragua vuelva a ser una república, y sabemos que lo vamos a lograr. Irlanda es una persona que lo que se propone, eso lo cumple. Bueno, con el mensaje de Irlanda nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Y que queremos pues siempre la libertad, ya, porque aquí no somos delincuentes. En mi caso, yo soy periodista. Gloria eterna, nuestros héroes, gloria eterna su valor. Hoy son ejemplo de lucha, de valía y convicción. Ya estamos de regreso. Yaritza Mairena Rostrán asegura, bueno, ella es excarcelada y estudiante, asegura que ellos no conocen la lista conciliada entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, que esa lista, que podría incluir a más de 400 presas y presos políticos, no la han visto y no saben qué nombres contienen. Oigamos lo que le contó Yaritza a Berta Valle hoy en el programa Libre Expresión. Sobre las listas, la Alianza ha acordado en la hoja de ruta que todo el procedimiento que se va a hacer en la mesa de negociaciones por consenso. Por eso mismo existió el consenso, la lista conciliada, perdón, que es la lista que acepta el gobierno por parte en referencia a los prisioneros políticos. No tenemos acceso a la lista conciliada en sí, pero hay unas líneas de información que está trabajando la red de apoyo del Comité Proliberación, en la que se puede llamar y se puede confirmar si se está en la lista conciliada o no. No, ni los excarcelados tenemos acceso. De hecho, yo en lo personal he pedido que se me brinde acceso, pero me dijeron que me podían dejar ver el registro, pero no tenerlo, pues, porque es un registro delicado y algo que se tiene que llevar a lo interno. Yo comprendo que el registro es una cuestión como sumamente confidencial también por el hecho de la información que hay ahí. Pero lo de la lista conciliada no entiendo muy bien cuál es el mecanismo que la Alianza utiliza para tener esa lista, pues, y si no, y por qué no lo han hecho público, o por qué no deciden, al menos que nosotros lo tengamos, o que lo tenga, pues, los medios que al final acceso a esa lista, pues, de determinada manera. Bueno, Yaritza mencionaba en esa entrevista también que el régimen de convivencia familiar o casa por cárcel que algunos de los presos políticos son con lo que han tenido que salir de la cárcel es un régimen que no les da libertad en lo absoluto. De hecho, ella ha sido citada y ha tenido que ir a firmar y a presentarse, y hablaba de que incluso se podría enfrentar a un juicio que la podría llevar de vuelta a la cárcel. Por eso es que se ha insistido en que la libertad sea completa, sea absoluta, no una excarcelación a medias en las que la gente tiene país por cárcel o casa por cárcel muchas veces. Bueno, sobre estos mismos temas
correspondientes a los presos políticos. La noche de este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió la solicitud de la CIDH de adoptar medidas provisionales a 17 presas y presos políticos. 12 de ellos continúan en La Esperanza y La Modelo. Otros 5, como María Dilia Peralta, que veíamos al principio del noticiero, ya fueron excarcelados. La Corte pide visitar los penales para poder entrevistarse con estos privados de libertad y poder constatar las condiciones en las que se encuentran. Entre los presos citados en esta lista está Yubrán Suazo, está Medardo Mairena, Edwin Carcache, Irlanda Jerez, además de Amaya Coppens. Estos son algunos de los nombres que contiene esta lista que fue solicitada principalmente por la CIDH y ya acordada, acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto nosotros llegamos al fin de este noticiero, no sin antes hacer hincapié en una denuncia que ha hecho pública la mamá de Nairobi Olivas, uno de los presos políticos que resultó herido en el incidente en el que resultó muerto, asesinado Eddie Montes. Y la mamá de Nairobi, llamada Jacqueline Valdivia, le decía a la prensa que hay unas personas siguiéndola constantemente, que han incluso amenazado con secuestrarla, con hacerle daño, y que ella respondía o pedía al gobierno que respondiera por cualquier incidente, por cualquier atropello, por cualquier condición de peligro en la que ella tuviera que enfrentarse. Mencionaba que tenía temor que pudieran ponerle droga o inculparla en algún crimen simplemente por denunciar las condiciones en las que se encuentra su hijo y los demás presos políticos. Esa era la denuncia que hacía a la prensa Jacqueline Valdivia, mamá del estudiante de Derecho Nairobi Olivas, preso en la cárcel La Modelo. Bueno, nosotros nos despedimos invitándoles a que sintonicen luego a Luis Galeano en Café con Voz y que estén pendientes de las informaciones que estaremos brindando de última hora. Y también invitándolos a que sigan a las plataformas aliadas de Voces en Libertad, distintos medios que trabajan desde Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y España. Somos periodistas que tenemos todo el interés y todas las ganas de seguirle informando. Muchas gracias. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Eterna, nuestros héroes, gloria eterna su valor. Hoy son el...